Participo en la fiesta, pues supongo que como cada segureño desde pequeño, porque desde siempre hemos sido espectadores de la fiesta. Yo en mi caso, que mi familia ha contribuido cediendo ganado desde hace varias generaciones, pues he estado involucrado en ese sentido también desde hace mucho tiempo. La fiesta de Segura de León la llevamos todo muy dentro y si eres ganadero, pues más todavía, porque te relacionas con un poco más con toda la fiesta entera, ¿sabes? Y yo estoy muy orgulloso de ser ganadero y de las capeas de Segura de León. Las capeas de Segura mezclan la tradición religiosa, es decir, la devoción al Cristo de la Reja, que da nombre a nuestras fiestas, con la parte taurina de la celebración. Y aquí cada recorte, cada lance, cada situación de la capea, cada entrada, se hace en honor al Cristo de la Reja. Y otro elemento esencial es que las vacas que forman parte de nuestro festejo, que son el sustento de nuestro festejo, son el pan y son el sustento de los ganaderos, con lo cual está prohibido hacer daño a los animales. Participo sobre todo en el manejo de ganado, lo que es desde los campos por la mañana hasta que llegamos aquí a la plaza con las vacas, luego por la tarde en la corralada para sacarlas, para meterlas, y luego también me gusta correrlas, algún sartillo de vez en cuando. En la actualidad, los vecinos colaboran aportando toda la madera, incluso pagando un canon por la ocupación de la plaza. Y en la antigüedad traían también objetos que, aunque se usaban como puertas de habitaciones, se levantaban en esos momentos, se traían a la plaza y se volvían otra vez a donde habían estado. Con ello se forma la Plaza de Toros, que se puede ver en la actualidad en la Plaza de España. La fiesta alcanza su punto más alto con la proclamación de la vaquera mayor, las zagalas, y con lo que todo el mundo espera, que son los encierros y las capeas. Participo en la fiesta, creo que desde que soy muy pequeña. Mi madre desde muy pequeña me la ha involucrado. Produce un sentimiento múltiple, pues de alegría, de expectación, de familiaridad, de sociabilidad con compañeros, con amigos y, por supuesto, con el sentimiento de que estás en el núcleo del ciclo festivo de la población de Segura de León. Son muchos momentos de felicidad que en conjunto para mí son muy, muy bonitos y especiales, vivirlos con gente que también a lo mejor solo ves de año en año en las capeas.